Lucho, último domingo de la liturgia en la Iglesia Católica para este año. Concluimos con la gran solemnidad, Jesucristo, Rey del Universo. Y se nos entrega una palabra del Evangelio de Juan. Y esa palabra nos ayuda también no solo a quedarnos en una fiesta litúrgica, sino en tomar conciencia de lo que significa nuestra profesión de fe, por qué somos bautizados, por qué participamos de la vida en común, por qué decimos que Jesucristo es el Rey. Y creo que la pregunta en ese diálogo entre Jesús y Pilato puede ser también la pregunta para nosotros. ¿Decimos eso por nuestra cuenta o porque otros lo han dicho? Simplemente repetimos, hoy es la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, es el último domingo, dentro de 8 días es el Adviento, un nuevo año en la iglesia, o realmente decir Jesucristo es el Rey tiene que ver con mis decisiones diarias. Lo propio de un rey, en la parte simbólica y en el tiempo también de Jesús, es que tenía unos súbditos y los reyes gobernaban con un poder absoluto sobre todo y sobre todos. Tomando pues esa simbología, esa analogía, si yo digo que Jesucristo es mi rey y mi señor, entonces mis decisiones tienen que ver con el Evangelio. Mi manera de gestionar los recursos, los bienes, tiene que ver también con la caridad, con el amor. La manera en que yo dialogo con el otro, escucho su palabra, entro también en una controversia sana, siempre debe ser en la búsqueda del bien y de la verdad. Eso dice también el Evangelio. El reino de Jesús es el reino de la verdad del amor, de la verdad de la caridad y de la justicia. Es verdad, Carlitos, y es muy importante porque me parece interesante eso cuando le dice Jesús, yo vine a dar testimonio de la verdad. A eso he venido, a decir la verdad. Y la verdad absoluta primera es que Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios. Eso es una verdad absoluta. Es innegociable. Dios es amor. Y desde el amor aparecen las buenas obras. Aparece la misericordia, la compasión, el perdón, la escucha, el acercarse al enfermo, el visitar al que está en la cárcel, a consolar al triste, darle la mano al que está pasando necesidades. Ese es el testimonio de la verdad. Y hay algo muy importante. Quizá no todos podemos dar testimonio de esa verdad. Cuando nuestro corazón no está en paz, cuando nuestra vida no está en las manos del Señor. Entonces, ¿cuál es la verdad que escuchamos de Jesucristo? No solamente que Él es el Rey del universo, sino que Él tendría que ser el Rey de nuestra vida. Mi Rey, mi Señor, como dice el Salmo, mi Alcázar, mi Libertador. Que yo pueda confiar ciegamente en su voluntad. Que yo pueda entender la voluntad de Dios en Jesús a través del amor. Termina este año litúrgico con la historia, de alguna manera, del autor de la vida. Es interesante porque hemos hablado a lo largo de este año de Jesús. No es que estemos contando una historia de Jesús. Hemos hablado de la vida de Jesús. Una vida que dentro de 8 días empezamos a preparar para el nacimiento, ¿sí? Un proceso de vida donde la obediencia será fundamental. Es la obediencia al Padre. El proyecto del Padre para nosotros. Porque a través de su Hijo, que es la mejor prenda de su amor, nosotros hemos recibido gracia y bendición. Lo hemos escuchado muchas veces en el Evangelio. No he venido a juzgar, he venido a salvar. No necesitan médicos los que están aliviados, sino los enfermos. Necesitamos de perdón los pecadores, y Jesús es el perdón. Por eso entender a Jesús como el Rey es entender a aquel que nos cuida, que nos protege, que siempre está allí para nosotros. El Rey es el que lidera el grupo, es el que lidera, está a la cabeza de un reino, de un gobierno. Desde la fe y de la espiritualidad, Jesús es el que guía nuestro corazón, nos lleva a tomar decisiones en paz, a experimentar el amor, a compartir el amor, a anunciar con el testimonio de la vida que Jesús verdaderamente es el centro y mitad, es el Rey de mi vida. Lucho,
y ese contraste que se da en la palabra. Históricamente, Pilato representaba la autoridad suprema del emperador en esa región. Y Jesús estaba a merced de lo que él decidiera. Pilato aparecía como con una autoridad casi, pues absoluta. Podría dar vida o muerte en el sentido de puede perdonar, puede salvar o puede condenar, puede ajusticiar. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Pilato no tenía ninguna autoridad, no lo sostenía ninguna verdad. Quien era pequeño en ese momento, quien estaba desprotegido, era la verdad, la autoridad suprema del amor y la vida que arropa y cuida toda vida. Un rey debe cuidar la vida de sus súbditos. ¿Por qué Jesús es rey? Porque cuida la vida de nosotros, porque nos lleva por un camino no de muerte, sino de liberación. Hoy la pregunta es clara, para ti, para mí, para nosotros. ¿Verdaderamente Jesús es nuestro rey? ¿Verdaderamente lo es? No en una fiesta litúrgica, no, en mi camino existencial, en mi manera de vivir, en mi familia, en mi trabajo, en las decisiones que tomo como ciudadano. Él es el rey, Él es el Señor, Él está desencadenando en mí un proyecto en la verdad y una vida en el amor, porque de eso se trata. ¿Puedo yo terminar siendo como Pilato, es decir, crucificando a Jesús en mí? ¿O puedo ser yo aquel que le dice al Señor de rodillas, te necesito, tú eres el amor que buscaba, no hay otro? Y mis sentimientos, mis palabras, mis emociones, toda mi vida te pertenecen a ti, no porque pierda la libertad, no, sino porque en ti adquiero la verdadera libertad, la de la verdad en el amor. Y a mí me parece muy lindo y muy especial que para terminar el año litúrgico tomáramos el Evangelio de Juan, cuando nos recuerda ese momento, prácticamente la parte final de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está allí frente a la autoridad, como decía Carlitos hace un momento. Son momentos antes de la cruz, antes de entregarlo todo y darlo todo por nosotros, donde reconoce Jesús a Dios como su máxima expresión de amor y de verdad, obediente hasta el final. Y algo muy lindo es que nos invita a nosotros a estar en la verdad, nos invita a vivir en la verdad, o sea que nos está invitando a vivir en el amor, a que seamos capaces de entregarlo todo. ¿Quién de nosotros es capaz de dar la vida por sus amigos? ¿Quién de nosotros es capaz de dar mucho más de lo que nos toca? A veces nos cuesta, porque dar la vida no es solamente pensar en muerte, muchas veces es dar el paso de más para el perdón, es dar el paso de más para brindarle al otro la oportunidad. Lo que pasa es que a veces nosotros nos quedamos en pequeños detalles y en pequeñas cosas. Es que tú tuviste la culpa, por eso yo no te perdono. A veces es necesario perdonar. A veces es necesario sanar el corazón. ¿Y por qué hizo Jesús todo esto? Para enseñarnos el verdadero sentido de una vida entregada al servicio, una vida entregada a los demás, una vida entregada a Dios y desde Dios. Por eso al terminar el año litúrgico, hermanos, nos quedan grandes enseñanzas. Enseñanzas de un hombre que vino a entregarlo todo, que pronto estaremos celebrándolo naciendo en un pesebre pobre, humilde y sencillo. Un hombre que sencillamente viene a decirnos cómo se trabaja desde el corazón, cómo se gasta la vida, cómo se puede ser buenos en un mundo donde hay tantas realidades difíciles, cómo se puede ser hermanos en medio de unas situaciones a veces de rivalidad, de competencia, de orgullo, cómo se puede ser de verdad solidarios ante tantas necesidades, no solamente económicas, sino espirituales, ante tantos vacíos, ante tanta pobreza, ante tanta miseria humana, corazones llenos de dolor, de rabia, de resentimiento, de orgullo, que necesitan o necesitamos ser sanados, que necesitamos experimentar el perdón, ahí está Jesús, que necesitamos aprender a ayudar, miremos a Jesús, que necesitamos un modelo de vida, ahí está el Evangelio que nos habla de Jesús. Por eso, hermanos, preparémonos para vivir el Adviento, recordando que nuestro camino es Jesús, nuestro Rey es el Señor.
un rey que nace pobre, un rey que se hace humilde y sencillo, un rey que, como dirá Pablo, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó, se hizo uno como nosotros, para enseñarnos que es posible cuando el corazón está siempre en las manos del único rey, del rey de la vida, que es el Señor. Concluimos este tiempo con la liturgia de la iglesia. Lo hacemos como iglesia, como hermanos, reconociendo a Jesús como el Rey, el Señor. Un reconocimiento que tiene que ver con nuestro deseo también de vivir en la verdad. Tú, Señor, como Rey nos abrazas, cuidas de nuestra vida y nos conduces. Tu reino no tendrá fin, como no tiene final tu misericordia infinita y tu amor. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, continuamos adelante con todas las actividades propias ya del tiempo del Adviento y de la Navidad que se acerca. Recuerden que estamos en la campaña de la Caja del Amor, para que participen de ella, para que una familia tenga la alegría de sentirse amada. En la época de la Navidad necesitamos de su ayuda. También los juguetes. No es materialismo, no es ser parte de toda esta sociedad de consumo, no. A un niño o una niña le alegra un juguete. Quieren eso, recibirlo en Navidad, y lo podemos hacer. Juguetes que no sean bélicos, que no sean muy costosos, pero que podamos también tener ese gesto. Todos podemos ayudar. Y con gusto también desde nuestra comunidad canalizaremos todas esas ayudas de la manera correcta y adecuada. Además, mañana tenemos también un momento muy bonito, ¿verdad, Lucho? Sí, como decimos, estamos terminando el año litúrgico con esta gran solemnidad. Ustedes saben que el Adviento nos prepara para el nacimiento de Jesús, por eso vamos a tener una jornada de oración muy linda. A partir de las 6:30 de la tarde vamos a bendecir las velitas de la corona de Adviento. Y también vamos a bendecir los pesebres. Si ustedes están en sus casas fuera de Pereira, cuando sea el momento de la bendición, pueden tener ahí junto a ustedes sus velitas, su imagen, para que reciban esa bendición. Si están aquí en Pereira, qué rico que nos acompañen a las 6:30 de la tarde. Recuerden que son 4 velas, son 3 velitas moradas, una velita rosada. Otros le pueden poner una velita blanca, no hay ningún problema. Pero lo importante es que nos preparemos para vivir este tiempo en oración. Ir encendiendo esas velitas cada semana. Entonces, ya saben, 6:30 de la tarde, a través del canal de YouTube, lo pueden seguir desde diferentes lugares, y presencial aquí en la Iglesia de San José en la ciudad de Pereira. Y otra cosa, Carlitos, es que estén muy atentos de todas las redes sociales, para que ahora en este tiempo de Adviento y Navidad vamos a tener cosas muy lindas también que queremos compartir con todos ustedes en la distancia, y que podamos vivir una preparación bien hermosa para ese nacimiento espiritual de Jesús.